Chicos, bienvenidos a una nueva serie, la segunda temporada de Monaco. A ver, nueva serie. Para el que estuvo en el directo entenderá la referencia, para el que no, cuidado. Es que han pasado cosas. En el mercado de traspasos, esta segunda temporada han pasado cosas. Han pasado quizá demasiadas cosas. Mira, aquí vemos a Carlos Soler. Un chollo, dice. Bueno, un chollo detrás de otro es lo que ocurrió en el mercado de traspasos, chicos. Hemos fichado... Pues mira, tengo la cifra. Tenemos cifras, tenemos cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores más los 3 libres. 14 jugadores nuevos en la plantilla. 14 jugadores nuevos en la plantilla. 14. 14. Aparte de estos 14... Vale, aparte de estos 14... Pues hemos hecho ventas. ¿Cuántas diréis? Pues mira, 11, 12, 13, 14, 15. Hemos vendido 15 jugadores y hemos fichado 14. Tenemos una plantilla nueva, ¿vale? De ahí la coña de que empezamos una nueva serie, porque es que es prácticamente una nueva serie en lo que vamos a comenzar en el día de hoy. Vamos a ver el 11 y es que son todos nuevos. Ni un solo jugador repite. Este es nuestro 11 para el inicio de esta segunda temporada con el Mónaco. Asenjo en portería, Mukiele, Debrich, Lenglet, Diñe en defensa, Sánchez, Renato Sánchez, Carlos Soler y Pedro González en el centro del campo arriba, Diaby, Richarlison y Gerard Moreno. Es que no hay nadie. Es que no queda nadie. Es que no queda ni un solo titular de la pasada temporada, tío. Hemos cambiado todo al completo. Hemos hecho fichajes en todas las posiciones y es que es una plantilla nueva. Es que es una plantilla nueva. Como suplentes, aquí veis, Nubel, que se ha quedado. Se ha quedado porque estaba cedido en el club. Si yo hubiese llegado a una oferta, quizá habría salido. Aguilar y Caio Henrique son los dos únicos titulares junto con Nubel que se han quedado. Nubel, por lo que digo, que estaba cedido en nuestro equipo y por eso no podía... No podía venderlo. Y Aguilar y Caio Henrique porque no han recibido ofertas, no porque no quisiese venderlos. Marcel y Kjær están por ahí también por la defensa. Kjær, que venía para ser titular. Venía siendo el mejor central y al final se ha quedado como tercero. Increíble. Dentro del campo están Matazo ya Lucas y Diop. Y arriba, Bamba, Doku, también un nuevo fichaje, y Boadu. Centro del campo, sí, el centro del campo se mantiene, Boadu se mantiene, Marcelin se mantiene. Son los que se mantienen de los suplentes de la pasada temporada, porque en los suplentes también ha habido muchísimos cambios, como podéis comprobar. El mercado ha sido una locura. Es que ha sido una locura. Hemos vendido, hemos hecho ventas increíbles. Y al final esto fue, pues básicamente porque... Consideraba yo que no había ningún jugador intransferible y que si me pagaban bien, todos podían salir. Todos podían salir. Y muchos acabaron saliendo por precios bastante altos. Vamos a repasarlos así por encima. Diaby me costó 60 millones. Esto fue lo que empecé en el mercado. Dije, bueno, venga, vamos a fichar a Diaby, un extremo, volarnos muy rápido. Y nuestra nueva estrella iba a ser Diaby. Bueno, pues esto fue solo el comienzo de lo que acabó pasando. Fichamos a Debrich. Diatta, por ejemplo, tío. Diatta no había demostrado nada. Y me viene Leipzig a pagar 45 millones de euros. Adiós, Diatta. Adiós, Diatta. Gelson Martins no había hecho mala temporada, pero no vale 40 millones. No valía 40 millones Gelson Martins. Por 40 millones podíamos traer algo mejor. Ben Yedder en Madrid viene a pagar 100 millones, tío. Es que Ben Yedder tampoco vale 100 millones, tío. Es que al final... Fuimos ahí vendiendo, tío, y es que, tío, es que estas cosas... Es que, ¿cómo no aceptarlas, no? Gerard Moreno me ha costado 80. No es baratísimo, pero creo que tampoco es caro. Y teniendo en cuenta que había vendido a Ben Yedder por 100, pues eso era algo que podíamos asumir. Richarlison me costó otros 60. Ahí está, creo que tampoco es un precio demasiado alto. Le convolvía el CSO, lo vendíamos por 15. Fofana venía a Sevilla a pagarme 60 millones. Pues adiós, Fofana, tío. Fichamos a Renato Sánchez por 30. La mitad. Increíble. Después fichamos a Mukiele para el lateral derecho para mejorar esa posición, 40 millones de euros. Disasi lo vendimos por 36 al Inter, que nos había vendido a nosotros a Debrich por 35. Fichamos a Diñe por solo 25 millones de euros. 37 de valor. Y lo fichamos por 25, madre mía. Que me gustaría hacer un vídeo. Me gustaría hacer un vídeo con un resumen de ese mercado, vendo a toda mi plantilla, modo carrera, FIFA 22. 100% real. O algo así. Cuando parecía que ya el mercado se estaba acabando, 24 de agosto, pues el Paris Saint-Germain decidió pagarme 80 millones de euros por Golovin. Nuestro mago ruso, que se fue. Brasil, uno de los centrales con mejor progresión, 40 millones el Betis, pues adiós. Fichamos a Pedro González, una gran promesa portuguesa, 83 de media, 88 de potencial creo que es, y 70 millones de euros, creo que está bien. Lenglet también, 52 y medio, a ver, Lenglet Pensad en que Lenglet aquí no es tan malo como la vida real, ¿vale? Aquí Lenglet tiene 86 de potencial todavía. Después a Olobo esto lo vendimos. Bola lo vendimos 60 millones al Villarreal, que se había quedado sin delantero porque nos había vendido Gerard Moreno. Nos gastamos 60 millones en Doku. Creo que esto quizá era necesario, pero bueno, lo hicimos. Y ya en el último día de mercado es que llega al Madrid y me dice: venga, 100 millones por Tchouaméni. Venga, después de los 100 por Ben Yedder, 100 por Tchouaméni. Pues venga, hasta luego. Pues fue Tchouaméni también, que era el último jugador que quedaba. Del 11 titular, el último que quedaba era Tchouaméni. Y el último día de mercado, prácticamente a última hora, dijo al Madrid: venga, te pago la cláusula de 100 millones de euros. Y pagó y se fue. Como recambio, Carlos Soler, 45. Un ahorro importante. Y realmente es que nos hemos quedado con mucho dinero. Jacobs vendido también ahí por 6 millones al Granada. Nos hemos quedado con bastante dinero, ¿eh? Para lo que es el Monaco, 50 millones es bastante dinero, ¿eh? Es bastante dinero. Y hemos cambiado la plantilla al completo y hemos mejorado en prácticamente todas las posiciones. Así que, chicos, pues esto es lo que ha sido el mercado del Mónaco. Un mercado increíble que yo creo que no se va a repetir jamás en la vida. Es que fue un mercado de vender absolutamente todo. Bueno, durante el mercado hubo partidos. Lo primero, la Supercopa de Francia contra Paris Saint-Germain. Perdimos 1-3. La verdad que fue bastante injusto, ¿eh? Fue bastante injusto. Iba al partido 1-2. Entramos a empatar. Tiró una Gerard Moreno. La paró el portero. Gerard Moreno hizo un tiro muy flojito. Era un pase de la muerte. Y falló. Y en la contra nos marcó el Paris Saint-Germain. Pero ese partido, al menos en lo que yo jugué, tendríamos que haber empatado a 2. Y ya a partir de ahí, pues no sé qué habría pasado. Pero pintaba bien. Y después ganamos al Saint-Étienne 4-1. Ganamos la Supercopa de Europa al Manchester City. Cuidado. Cuidado, ganar la Supercopa de Europa al Manchester City no es poca cosa, ¿eh? Y bueno, ya como veis, ganamos al Brest, empatamos contra Girondins de Burdeos y ganamos también al Olympique de Lyon ese partido en simulación visual. Así que nada, chicos, buen comienzo. Una pena el empate contra Girondins porque creo que podríamos haber hecho pleno en Liga. Y oye, un título más que hemos sumado, que es la Supercopa de Europa. Y además frente al City, joder, que no es un cualquiera, ¿no? Es el City campeón de Champions. Si nos hemos enfrentado al City es porque ganaron la Champions la pasada temporada, no por gusto. Pues con todo esto que veis, 10 puntos en Ligue 1, perdimos la Supercopa de Francia, ganamos la de Europa. Y chicos, que jugamos la Champions. Que jugamos la Champions y que ya vemos aquí el grupo, el Barça. Está en nuestro grupo, está el Ajax. Y no sé quién es el otro, lo he visto antes por encima. Barça, Ajax, y espero que el otro no sea tampoco muy molesto. Oye, hoy me está tardando mucho en cargar el juego, no sé por qué. Vale, Dinamo de Kiev. Bueno, a ver, es un grupo en el que creo que nuestro rival es el Ajax, principalmente. Aunque bueno, después de ganarle al City la Supercopa de Europa, igual tenemos que pensar en ser primeros incluso en este grupo, ¿eh? No lo sé, habrá que ver qué tal se nos da contra el Barça, contra el que además empezamos con el partido más difícil del grupo, que es en el Camp Nou. Es el partido más difícil que vamos a tener en el grupo y es el primero. A partir de ahí, pues veremos si podemos aspirar a ser primeros o con pasar a octavos nos conformamos. Creo que en este grupo vamos a pasar el Barça y nosotros, ¿vale? Vamos a hacer predicciones como siempre. En el B está United, Dortmund, Roma, Celtic, United y Dortmund. Tottenham, Leipzig, Spartak, Besiktas, Tottenham y Leipzig. City, Sevilla, Olympique de Marsella, CSK de Moscú. Pues yo diría que City y Sevilla, que Marsella se va a caer. Marsella y Paris Saint-Germain son los otros dos equipos franceses en la Champions. Que precisamente aquí está, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Brujas, Fenerbahce, PSG e Inter. Bayern, Atlético de Madrid, Porto, Young Boys, Bayern Atlético deberían... Liverpool, Nápoles, Wolfsburgo, Panathinaikos, Liverpool y Nápoles. Y Real Madrid, Juventus, Shakhtar y Lokomotiv de Moscú, Real Madrid y Juventus. Y chicos, una curiosidad. Bueno, es que me he quedado flipando. Me he puesto antes a ver cuáles eran los equipos franceses, ¿vale? Porque yo tenía apuntado la clasificación de la pasada temporada, pero quería confirmar que eran esos los equipos y que no había ninguno más ni nada, tío. Si me veis rascándome muchísimo los ojos, que me está molestando, tío. Uf. Venga, sigan. Una curiosidad que me he encontrado mientras estaba mirando los grupos. El Málaga. Os dejo unos segundos, ¿vale? Para que penséis que cómo está el Málaga aquí. Vale, ya, ¿no? Ya habéis tenido unos segundos. Vamos a ver, la única posibilidad. La única opción. Lo único que ha podido pasar para que el Málaga esté aquí es que haya ganado la Copa. El Málaga, estando en segunda división, ha ganado la Copa. Y se ha metido en la Europa League. Es lo único que ha podido pasar para que el Málaga esté aquí ahora. De hecho, vamos a entrar a ver si el Málaga está en primera. Porque es probable que no. El Málaga está en segunda. Chicos y chicas, el Málaga está en segunda división y compitiendo en la Europa League. Lo hemos visto todo en este juego, ¿eh? Lo hemos visto todo en este juego. Nada. Lo hemos visto todo en este juego. Nada. Lo hemos visto absolutamente todo. El Málaga está en segunda, jugando a la Europa League. Este juego, no, de verdad, chicos. Este juego nunca dejará de sorprendernos, ¿eh? Nunca jamás dejará de sorprendernos. El Málaga está en segunda jugando a la Europa League porque ha ganado la Copa del Rey. O sea, nunca dejará de sorprendernos. Bueno, se quiere llevar a Goebbels. Yo no sé cuánto estaba pidiendo. Estaba pidiendo 2.800, nadie pagaba 2.800. Vienen ahora a pagar 2.5. Llévatelo por 2.5. ¿Y qué pasa con Diop? Ah, Diop. Vale. Diop es que llegó una oferta justo cuando acabó el mercado. Vamos a ver si no vendemos a Diop también, ¿no? Y seguimos vendiendo jugadores. En este modo carrera que ha sido una locura, ¿no? Ha sido el mercado más loco que he vivido, ¿eh? El mercado más loco que he vivido jamás, tío. Es un directo épico que, de verdad, si no habéis visto el directo, os recomiendo que dejéis este vídeo. Este vídeo no es nada. Este vídeo no es nada. Os recomiendo que paréis este vídeo ahora mismo y os vayáis a ver el directo completo. Es que es un no parar. Es una locura de directo. Así que, no, de verdad, os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Si os gustan los mercados de traspasos, los fichajes, y habéis seguido esta serie, veos el directo completo. Lo ponéis velocidad 1.25 y empezáis a ver el directo y es una locura. Es una locura. Vale, ¿qué hueles vendido? Nada, no, que parece que no se ha acabado el mercado. Nada, Diop 50 millones. Venga, pues Diop 50 millones te lo llevas. Adiós. Diop no vale 50 millones. Diop no ha hecho nada. El Leipzig, ¿eh? El mismo Leipzig que me pagó 45 por Diatta, que tampoco había hecho nada. Pues muy bien. Novikov. ¿Quién es Novikov? Ya no me interesan los rusos, ¿eh? He dejado a la selección rusa. Por eso no he tenido partidos ahora. Ahora había parón de selecciones, pero no tengo selección. Novikov, si te quieres ir, te vas. He dejado a la selección rusa porque ya no estaba Lovin en plantilla, así que ya no tenía sentido. Esperaremos a ver si me llega algo. Vale, Pedro González es extremo derecho, pero nosotros lo hemos fichado para jugar de media punta porque tiene atributos para jugar de media punta. No sube de media, pero vamos, que da igual, va a ser media punta. Vale, subimos ahí la pierna mala un poquito y vamos a ver, porque este partido contra el Lens va a ser el primero de mi nuevo equipo. Porque en los últimos días de mercado hubo muchos fichajes, muchos cambios. Ya hay algunos que han debutado, que han tenido minutos y tal. Véase un Gerard Moreno que ha empezado muy bien. Pero todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan jugadores por debutar. Y sobre todo, todos juntos no han jugado todavía. Mira, de hecho Carlos Soler va mal de forma física, seguramente porque todavía no tenía soltura. A ver, vamos a echar un ojo al equipo, porque es que después de esto nos vamos a enfrentar al Barça. Quizá hay que reservar. Quizá hay que reservar a varios jugadores, ¿no? A Carlos Soler seguro que lo vamos a reservar. Y después, el resto están todos a tope. Lo que pasa es que hay jugadores con más resistencia y jugadores con menos. Diaby va a ir fuera, vamos a meter a Doku. Convocamos a Bamba, Gerard. Gerard es que tiene menos 80 de resistencia. Yo no sé cómo va a llegar al partido, pero no me fío mucho. Carlos Soler voy a quitarlo de aquí. Y después 80 Mukiele solo, 80 Debrich, 76 Lenglet. Me estoy viendo venir aquí demasiados cambios, ¿eh? Este equipo tiene que ganar en resistencia, pero ya. He hecho muchos cambios. Pero vamos, es que incluso con todos estos cambios debe dar para ganar al Lens y de sobra. Simulación rápida, Monaco Lens, quinta jornada de la Liga, primero del día de hoy. Vale, 2-0, bien. Tenía que dar de sobra para ganar hoy. Richarlison y Boadu. Cero oportunidades del Lens, cero. Vale, hoy ya veis que ha sido un episodio muy de resumen de todo lo que pasa en el directo, que es lo que siempre hacemos, por otro lado, en este tipo de... Anda, mira. Mira, pues ahora mismo tenéis en pantalla mi Excel, ¿vale? Tenéis este Excel que es... Bueno, pues estos son los vídeos que voy a ir subiendo, ¿vale? Ha sido un poco random, no sabía que tenía eso por ahí. Pensaba que se iba a poner la pantalla en negro. Pero bueno, da igual. David Asenjo, cambio de posición de delantero extremo. Venga, vale. Esto es para entrenarle ese rendimiento defensivo. Muy bien. Informa final sobre Dakonan Gené. Ificayo Tomori, Roger Ibáñez. Pavlovic se irá cedido a Osasuna en el mercado de invierno hasta final de temporada. Bueno, es un jugador que se había quedado sin sitio, así que... bien. El Paris Saint-Germain ha ganado. No me gusta eso, pero es lo habitual. Es lo que va a ocurrir habitualmente. En unos instantes comenzarán las... A ver, UEFA Champions League sin duda será un reto distinto para tu equipo, y mientras tanto los hinchas están deseando que este sea vuestro año. ¿Cómo crees que va el desarrollo del equipo? ¿Llegará tu equipo a las fases avanzadas de la UEFA Champions League? Yo creo que a las eliminatorias al menos sí. ¿Queréis que podéis empezar con una victoria? Cuando tú me dices en la vida real que nos vamos a enfrentar al Barça, y te digo, wow, es el momento de enfrentarse al Barça. Pero aquí en el juego tiene jugadores de calidad para ganarme, vaya. Tiene mejor plantilla el Barça que nosotros. Eso es todo, gracias por ver. Vale, no hay que ser tampoco aquí... No hay que fliparse aquí tampoco. El Barça tiene mejor equipo que nosotros. ¿Que podemos ganar al Barça? Sí, 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 por supuesto. De hecho, el objetivo es ganar y no me parece que sea imposible. Pero mira, el Barça tiene a Ter Stegen, tiene a Masraoui, que lo ha fichado, Araujo, Laporte, que también lo ha fichado, Jordi Alba, Busquets, De Jong... Pogba, que también lo ha fichado, no entiendo nada. Portu, que también lo ha fichado. Griezmann, que vuelve de la cesión. Y Memphis en el extremo izquierdo. Bueno, bueno, pues ahí está el Barça. Pues ahí está el Barça. Chicos, en el Camp Nou se estrena nuestro 11 titular al completo. Iba a darle, pero he dicho, vamos a mirar aquí porque, mira, Kjær, por ejemplo, está para jugar un total de 0 minutos. Marcelin tampoco muchos más, pero mira, convocamos a Matazo, por ejemplo. Y yo que sé, Matazo podría jugar de central si fuese necesario. Chicos, en el Camp Nou, Barça-Mónaco. Primer partido de Champions en esta serie. ¡Ojo, esta es buena! ¡Qué balón de Gerard Moreno para Richarlison! 0-1 en el Camp Nou. Chicos, 0-1 al descanso. Y es que estamos siendo mejores que el Barça. Es verdad que solo hemos tirado una vez, pero estamos robando y saliendo muy rápido y llegando. Y de verdad que estamos jugando mejor que el Barça. Es que, joder, venimos a ganar al City también, ¿eh? Es que... No es que tuviésemos suerte contra el City, es que al City le pegamos una importante y ¡ojo que viene el segundo! Buen movimiento de Gerard Moreno, se lo da a Pedro González. Y Pedro González demostrando ya esos 70 millones que ha costado. Ganamos 0-2, chicos, al Barça de Pedri, de Gavi, de Nico... no sé, de Ansu Fati, de Dembélé, mejor que Mbappé, y de todos estos. Al Barça del relato, 0-2. Y la verdad, al Barça lo ha tirado 4 veces, pero bueno, sin más. Sin más, no ha tenido, creo una clara que el Dembélé ha tirado fuera. Y ya. Y ya. Hemos sido mejores que el Barça, ganamos con merecimiento en el Camp Nou. Y chicos, hombre, cambia claramente el objetivo, ¿no? El objetivo era quizá meternos en octavos, el objetivo ahora es ser primeros. El objetivo ahora es ser primeros de grupo, pero vamos, de cabeza. Tenemos aquí a Diop. Sofian Diop, vendido, 50 millones de euros. Nada, chicos, es que lo del mercado que hemos hecho con el Monaco es increíble, pero es que no para. Es que no para, que nos hemos metido en septiembre y no... Ah, no, y sigue, y suma, y sigue, y suma, y sigue, y suma, y sigue. Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa. Os estaréis preguntando el qué. La inscripción de plantilla, por favor, no la hemos comentado, la voy a comentar. Me acabo de acordar porque he visto a Sidibé. Y Sidibé no se ha inscrito. Vale, ese es el motivo por el que me he acordado. Vale, hacemos un repasito a esa inscripción de plantilla, chicos. Vale, hacemos un repasito, lo tenemos por aquí. Porteros tenemos a Asenjo, Nubel y Ruibal. Defensas, Mukiele, Lenglet, Debrich, Digne, Aguilar, Kjær, Marcelin y Caio Henrique. Centrocampistas, Renato Sánchez, Carlos Soler, Pedro González, Matazo, Jean Lucas, Sofian Diop y Caruso, nuestro amigo Caruso. Y arriba como delanteros, Richarlison, Gerard Moreno, Diaby, Doku, Boadu, Bamba y Charles. Esto es, chicos, esta es nuestra plantilla para esta segunda temporada, al menos de inicio. Ya sabéis que en invierno puede haber cambios, pero de inicio será esta. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? El único que queda fuera, como decía, es Sidibé. El resto, pues... pueden ir entrando. El resto pueden ir entrando todos porque son menores de 21 años. Como, por ejemplo, A. Musaba. ¿A de qué? A de Anthony. Pues Anthony Musaba, por ejemplo, pues podría... podría entrar a jugar porque tiene 21 años. Vale. Así que, lo dicho, el único que queda fuera de la inscripción es Sidibé, de hecho. Lo voy a comprobar, porque igual me estoy colando, pero no, yo diría que Sidibé solo. Vale, con el 99 Sidibé, vale. Los pongo con estos dorsales últimos para saber que no puedo usarlos. Y nada, pues Caruso, Charles y Ruibal son los tres canteranos, ¿vale? Que están ahí metidos. Y nada, chicos, y con esto todo dicho, todos contentos. Partido contra el Clermont. Juvenil finaliza su contrato. ¿Quién? Novikov. Adiós. Adiós. Clermont se había interesado por quién. ¿Por qué Wells, no? Ah, no se ha interesado. No. Es que lo ha fichado ya. Vale, pues mira, pues contra el Clermont nos vamos a enfrentar en la jornada número 6, además, el último partido del día de hoy. Quizá hoy no ha habido muchos partidos, lo siento, pero yo creo que había que hacer un poquito de resumen de lo que había pasado en el directo. Siempre lo hacemos, de hecho, siempre lo hacemos. Vale, vamos a ver el Clermont. ¿Cómo estamos de partidos? Vale. Siguiente contra el Rangers, ahí. Varios días para que mis jugadores descansen y lleguen bien físicamente. Pues nada, visto eso, titulares, no voy a cambiar mucho. Le falta quizá a este equipo fondo de armario, ¿eh? Le falta fondo de armario quizá a este equipo. Tiene más que la temporada pasada, pero creo que sigue habiendo bastante diferencia entre titulares y suplentes. Quizá arriba es donde menos, porque está Doku, está Boadu, está Bamba. Pero en el resto de posiciones, Kjær en defensa sí que es bastante top. Y ya. Y ya. Bueno, chicos, Clermont Mónaco, por favor. Quiero seguir con victorias en Ligue 1. Queremos seguir con victorias, también lo quiere el juego. Carlos Soler, Pedro González. Y Pedro González, doblete de Pedro González, uno de Carlos Soler. 0-3 al Clermont, 3 puntos más. Y chicos, hemos empezado como un tiro en la Liga, en la Champions, sumando un título como en la Supercopa de Europa. Y yo voy a avanzar, porque a ver, el PSG tiene un partido menos. ¿Habrá ganado o somos líderes en solitario? No, pues ha ganado. Ha ganado. Y el Valencia se va a llevar a Sidibé. Bueno. 15 millones Sidibé. Por favor, chicos. Por favor. ¿Qué modo carrera estamos haciendo, chicos? ¿Qué modo carrera estamos haciendo? Compartiendo liderato con el Niza, con el Paris Saint-Germain. Líderes nosotros porque hemos marcado más goles. Y de verdad, chicos, qué maravilla. Qué maravilla, por favor. Lo que estamos haciendo, chicos, con el Mónaco, por favor. Espero que os esté gustando esta serie, que os haya gustado este episodio. Nos vemos dentro de unos días con más. Chao.